Quisiera iniciar este mensaje agradeciendo a todo el personal de salud, quienes trabajan incansablemente en los hospitales y clínicas del IMSS, del ISSSTE, de la SEDENA, en los hospitales estatales y hospitales privados en todo Yucatán, para cuidar nuestra salud ante el coronavirus. Su tarea es altamente valiosa e indispensable. Muchas gracias. Desde que supimos del potencial de que el coronavirus llegara a nuestro país y Yucatán, nos preparamos consiguiendo los equipos e insumos necesarios para hacer frente a la pandemia en vista de su escasez en México y en el mundo, con la finalidad de proteger al máximo posible la salud de todos los yucatecos. Gracias a la planeación oportuna, pudimos equipar y contratar el personal médico necesario para que el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI pudiera funcionar como un hospital temporal, lo que hoy nos permite contar con un nuevo espacio para atender a pacientes con coronavirus. El día de mañana entrará en funcionamiento para apoyar a los hospitales del gobierno federal, ya que como ha sido de dominio público, hace una semana la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado dijo que contaban con el 43% de ocupación hospitalaria. Pero tras la renuncia del director del Hospital Juárez, el día viernes la propia delegada del IMSS admitió que los hospitales de este instituto están al 100% de su capacidad. Ante esta situación, nuestro nuevo Hospital Temporal Siglo XXI entrará en operación recibiendo pacientes con coronavirus que se encuentran en etapa de convalecencia, provenientes de los hospitales del gobierno federal, como lo son los del IMSS, el ISSSTE, Hospital Regional de Alta Especialidad y del Hospital Orán, que es un hospital del gobierno estatal. Para apoyar a liberar camas en estos hospitales que hoy se encuentran con una alta ocupación y que estos puedan seguir recibiendo a quienes acudan a ellos en estado grave. Este apoyo a hospitales federales no significa que interrumpan sus compromisos de reconversión hospitalaria para contar con más camas disponibles para atender a pacientes con coronavirus, pues la puesta en marcha de este hospital temporal no sustituye la obligación de los hospitales federales de continuar con el proceso de reconversión de sus áreas y seguir ofreciendo atención a sus derechohabientes. Aprovecho este mensaje para recordar a todos ustedes que además de apoyar con la apertura de este hospital temporal y a pesar de nuestras fuertes limitaciones presupuestales, hemos venido apoyando solidariamente a todos los hospitales del gobierno federal para que puedan cumplir con su responsabilidad de atender a los derechohabientes yucatecos, entregándoles un total de 139 ventiladores, 100 monitores de signos vitales e insumos de protección médica. Todos estos apoyos otorgados a las instituciones federales de salud nos permiten reiterarles nuestra respetuosa petición para que dispongan las medidas necesarias que aseguren a los yucatecos que se les atienda con la máxima calidad y calidez posible y no le nieguen el ingreso a sus hospitales a quienes así lo requieran y que además se dote a todo el personal de salud de los insumos necesarios para su protección. El hospital temporal habilitado en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI se suma a la reciente apertura del Hospital Provisional de Valladolid. La puesta en marcha de estos dos hospitales temporales significa que estamos utilizando ya nuestra reserva estratégica total de camas y equipos planeados con la debida anticipación ante la contingencia por el coronavirus, lo cual me lleva a recordarles que ya no será posible habilitar más camas de este tipo, pues el personal médico que se encuentra en Yucatán ya se encuentra laborando prácticamente en su totalidad. Por otra parte, decirles también que los próximos días serán claves para decidir si continuamos o no con nuestra reactivación económica, pues la apertura de negocios no esenciales sigue condicionada a que la tendencia de ingresos hospitalarios no se siga incrementando hasta poner en riesgo nuestra nueva disponibilidad hospitalaria, pues de lo contrario tendríamos que cerrar todos los negocios no esenciales y restablecer medidas y restricciones a la movilidad social para proteger la salud de todos, tal y como ya se ha hecho en otros países y en otros estados de la República. Hay que tener en cuenta que para quienes pertenecen al grupo más vulnerable ante el coronavirus por padecer diabetes, hipertensión, obesidad o alguna enfermedad crónica, su semáforo siempre estará en rojo, pues de contagiarse son los más propensos a terminar hospitalizados. El coronavirus sigue allá afuera y nos ha demostrado que es altamente contagioso y mortal. Por eso, este es un momento muy importante en la evolución de la contingencia, porque pone a prueba nuestra responsabilidad social e individual, porque actuar irresponsablemente ante el coronavirus puede tener consecuencias mortales. Hoy más que nunca, la salud, la vida y los empleos de miles de familias están en nuestras manos, en la responsabilidad individual. Contamos con tu responsabilidad individual para seguir adelante. Sigamos trabajando juntos para salir adelante, unidos como uno solo.
Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.